Entonces, ¿de qué hablamos de 6 años? ¿Por qué no eliminamos la CIDE? ¿Por qué no eliminamos esa banda de criminales? Yo tenía pensado algo, señora presidenta. Seguramente no soy yo la que me va a tocar, pero le va a tocar el turno a la República o a alguno de nosotros. ¿Por qué no eliminamos la CIDE? ¿Por qué no eliminamos esa banda de criminales? Eliminamos la CIDE. ¿Por qué no eliminamos esa banda de criminales? Yo tenía pensado algo, señora presidenta. Seguramente no soy yo la que me va a tocar, pero le va a tocar el turno a la República o a alguno de nosotros. Pero yo siempre me imaginé, si alguna vez tuve millones de votos, sabía que Esquiuso iba y mostraba la carpeta. Y yo decía, yo voy a hacer una conferencia de prensa con la carpeta, voy a llenar la CIDE y voy a eliminar la CIDE. Cosa que la conversaba con Horacio Verbisky, pero ahora no. Ahora suman a la CIDE de Pocino. Y suman a la inteligencia interna de Milani. Yo les voy a decir una cosa, toda esta gente de inteligencia no tiene patrón. Son multimillonarios. Están en el narcotráfico, están en todos los negocios. Y el día que sopla el viento para otro lado, van a ser como los jueces federales de ustedes. Bonadío era de Menem y después fue de ustedes. Ollarvide era de Menem, lo acusamos. El PJ lo protegió y después fue de Aníbal Fernández. Lilita Carrió.